Bueno, chicos, pues con esas capturas que he puesto al principio del vídeo, he intentado un poco pues, resumiros cómo se puede tratar un tocón, ¿vale? Cómo trabajar una madera mediante, bueno, pues se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Con herramienta mecánica que bueno, queda más artificial. Bien, pegando con un formón y tirando de las hebras, como he ido haciendo yo, y luego para refinar eso, ¿vale? Hay gente que lo que hace es que cepilla, o yo lo he hecho más, el laminado de la fibra de la madera, más dejado, no tan refinado con lo que es el alicate de hollín o con cualquier alicate, sino que con más hebra suelta para luego practicar, ¿vale? La técnica del quemado para, bueno, pues para asemejar. ¿Veis esa textura? ¿Veis? En las que se aprecia lo que son las venas o las vetas de la madera, ¿vale? Pero al final rematamos con el quemado pues de todas las hebras sueltas que quedan, ¿vale? Se puede hacer de muchas maneras, pero bueno, esta es una de ellas. Yo creo que para no meter muchísimo, muchísimo tirón de hebra hacia atrás, dado que quiero dejar toda esta parte viva y que esta parte de aquí del árbol se alimente bien, al tirar con el alicate nos podemos venir mucho con la hebra al sacarla. Entonces, lo que he hecho más ha sido estallar y ir rompiendo la madera, ¿vale? Pero de manera controlada para luego terminar con el soplete, ¿vale? Que como veis que estos sopletes son una maravilla. Se compran en cualquier sitio, muy, muy baratos, ¿vale? Si me acuerdo, os dejo enlace por ahí, ¿vale? Para que os hagáis con alguno de ellos. Pero bueno, las maderas, cuando las trabajéis, al principio es un poco como los árboles, ¿vale? Hay que darles tiempo, van cogiendo su carácter, pero eso sí, hay que ir tratándolas, ¿vale? Para que por ahí no nos entre hongo y que la madera se endurezca y no la perdamos, ¿vale? Pues cosa que vamos a hacer también con esto. Hay que tratarlo y para que al final no lo perdamos. Pero bueno, chicos. Ahí dejamos ese trabajito de madera muerta. Habrá que ir manteniéndolo y perfilándolo con el paso del tiempo, según el árbol vaya prosperando. Y nada, pues os lo iré actualizando por aquí en Ricky el cómodo del jardín. Ya sabéis dónde estoy. Dejadme vuestros comentarios, darme ese like y suscribiros al canal. Y nos seguimos viendo. Hasta luego.